sembrados en la sierra, sembrados en el valle. Los pueblos del Palancia duermen entre olivares y entre yermos barbechos, donde un día crecían verdes trigales. En invierno el silencio se adueña de sus calles, roto por el quejido de la leña que arde y el olor del aceite mezclado con el humo invade el aire. En mi mente pervive el obstinado ritmo de un ruejo y de un caballo siguiendo un rumbo fijo, y aquellos espartines sangrando a borbotones oro molido. Artesanos del corcho, del cuero y del esparto, se buscaron la vida en las junglas de asfalto, dejándose en el pueblo el alma malherida junto a los clavos. Menos mal que aún hay gente como Evaristo, que hace cestas de mimbre cada domingo y al pasar por su puerta siempre me dice que el árbol se sostiene por sus raíces. Para ir hacia adelante hay que mirar atrás, que piedra sobre piedra se construye el pilar. Rescatemos sin pausa costumbres ancestrales, perdidas en el tiempo de la prisa por llegar. Cambiemos este mundo de grandes soledades y al calor de la lumbre sentémonos a hablar. Para ir hacia adelante hay que mirar atrás, que piedra sobre piedra se construye el pilar. Rescatemos sin pausa costumbres ancestrales, perdidas en el tiempo de la prisa por llegar. Cambiemos este mundo de grandes soledades y al calor de la lumbre sentémonos a hablar. Para ir hacia adelante hay que mirar atrás, que piedra sobre piedra se construye el pilar. Rescatemos sin pausa costumbres ancestrales, perdidas en el tiempo de la prisa por llegar. Cambiemos este mundo de grandes soledades y al calor de la lumbre sentémonos a hablar. De piedras habrá quedado más de uno, ¿verdad? Hemos comenzado hoy de una forma distinta. Vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Adivinan quién es el invitado del día de hoy? Si les dijera que ha nacido una gran peña en la ciudad de Segorbe, si preguntan por más señas la mejor tierra del orbe, alguno dirá, ¡ay, va, la peña de la Pellorfa está invitada! No, es el himno a la peña de la Pellorfa. Y si les dijera que el invitado de hoy ha escrito el himno a la Pellorfa, el himno a Santa Cecilia, el himno al Colegio Pintor Camarón, el himno a Segorbe, a la Falla Alguer, la despedida de Quintos, Roque y el Olmo, Venta Navajas, La Buena Nueva, que es un villancico, Viver de las Aguas, Gracias por Venir, la banda sonora para la película que hizo Enrique Ventura, Nace una Esperanza, El Oro de los Olivos,
y muchas más sabrían a quién nos estamos refiriendo, pues al compositor, profesor, cantante, sobre todo gran músico, Manuel Aucejo. Manolo, seguro que mucha gente viendo el programa de hoy se va a quedar como yo, así pasma de piedra. ¿Cuántas cosas que hace este señor y que desconocíamos la mayoría de nosotros? Porque claro, yo sabía que era el compositor del himno de Segorbe, y muchos niños también, porque es una pregunta que cuando jugamos a hacer la gincana sale: ¿quién compuso el himno de Segorbe? Y todos los niños lo aciertan. Yo antes estaba hablando con él sobre este himno, sobre el primer himno, que la primera vez que lo escuché pensé, qué largo. Y luego lo volví a escuchar, qué raro. Me resultaba raro, me resultaba distinto, no sabía en qué. Pero lo que en un principio me resultaba raro, luego es lo que más me gustó. Esa cantidad de melodías que tiene el himno de Segorbe. Si ustedes han oído los himnos de otras localidades, son como que tienen solamente una. Y el de Segorbe tiene varias. Yo quería tener, desde hace muchos años he querido tener yo y a Manolo, pero mira, hoy por fin está aquí para preguntarle, Manolo, por ese himno. ¿Cómo nace un buen día el himno a Segorbe? Pues fue una propuesta del ayuntamiento, que tuvo la deferencia de pensar en mí, y yo enseguida me impliqué en el proyecto, lleno de ilusión, por varias razones. Una, por el cariño a mis hijos y a mi mujer, porque ellos son nacidos aquí. Otra, porque aunque yo no soy de aquí, llevo muchos años aquí. Tú sabes que yo nací en Navajas, las raíces son las raíces. Pero yo llevo aquí desde el año 74, desde que me casé. Y era una forma de agradecer a esta ciudad, pues, el haberme acogido en aquella época y permitirme, pues, vivir aquí. Era una forma de agradecérselo. Y luego, pues, decirte que me siento orgulloso porque una pequeña huella de ti se iba a quedar en un rinconcito de esta gran historia que tiene Segorbe. Entonces, también me llenaba de satisfacción el poder dejar algo de mí ahí. Y que cuando ya no esté, pues, que me recuerden un poco. Sin duda alguna, es un himno que perdurará de por vida. Y es un himno que no le falta de nada. Habla de nuestros campos, de nuestras calles, de nuestros parajes, de nuestras fiestas, de nuestras vírgenes. No le falta detalle. Realmente de Segorbe se podrían decir muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, en un himno no puedes meterlo todo. Alguien me dijo, ¿y por qué no has nombrado la Sierra Calderona? En vez de si has nombrado la de Espadán, pero es que el discurrir de la escritura de las estrofas y luego la limitación de tiempo, pues te hace al final tener que seleccionar pues aquellas cosas de Segorbe que yo consideré que eran emblemáticas. La entrada de toros, los cerros de San Blas y de la Estrella, la fuente de los 50 caños, el manantial, los montes con almendros y olivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensé que estas cosas, pues eran las que había que escribir ahí. Y por supuesto, pues nombrar la parte del himno que, digamos, que es la parte del fervor de un pueblo, donde se nombra, pues, a su patrona, que es la Virgen de la Cueva Santa. Pero el comenzar, tú te plantas ante un papel en blanco y vale, tengo el título, Himno a Segorbe, pero ¿cómo sigo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué es lo más, complicado? Esto de la inspiración es curioso. Es curioso porque tú no eliges el momento te elige a ti. Entonces no puedes programar la inspiración. La inspiración surge o no surge, y hay días, pues, que no das pie con bola, y otros días, pues, es un torrente. Por ejemplo, fíjate, coge estos dos folios, míralos. Pues estos verás son que, borradores. Que están llenos de tachones, de correcciones. Lo que tienes ahí es un trozo de historia, porque es el borrador original, ¿no? Borrador original de mi puño y letra, de la letra del himno de Segorbe, con todas las correcciones. Y te voy a decir lo que pasó.
las primeras estrofas yo las escribí en Teruel, porque nosotros solíamos subir a Teruel a llevarle comida a mi hijo pequeño, Israel, que estaba estudiando allí en la universidad. Y un día, después de comer, pues me vino el chispazo y enseguida le dije, déjame un folio, déjame un folio. Y empecé a escribir las primeras estrofas. Ahí verás que hay bolígrafos de distintos colores también. Sí, sí. Luego ya continué en casa por la tarde y otro día y así. Pero es donde te pilla. Por eso yo siempre, en donde trabajaba, en el colegio, solía tener papel y material preparado por si acaso. Y en el coche siempre llevaba mis apuntes preparados por si surgía las ideas, ¿no? Y esto que ves aquí, pues, es la primera copia en limpio que la hizo mi mujer, que tiene mejor letra que yo, del himno. ¡Qué bonito! Hay cosas curiosas. ¿Hubo alguna parte que te costó más escribir que otra? ¿La compusiste tal como la cantamos? ¿O en un momento te inspiras, escribes una parte, luego escribes otra, dices, esta la voy a poner al principio, esta la dejo para el final? No, ahí lo... Bueno, yo primero escribí unas estrofas, luego al final alguna estrofa se cambió y se puso en la parte más solemne del himno, porque quedaba mejor, ¿no? Pero vamos, pocas cosas cambié. Llega la letra y llega la melodía. Uh-huh. ¿Es difícil? Es una melodía muy solemne, Una vez hecha la letra, pues empecé a confeccionar la melodía, ayudándome de la guitarra o ayudándome del teclado. Y hacer la melodía, lo único que tienes que procurar es, bueno, la rima, por supuesto, de los versos, y que se acople el acento ortográfico de la letra, que se ajuste al acento musical. Es lo que hay que procurar. Luego, pues, cuidar la métrica y cuidar la rima. Bueno, a mí no me resulta excesivamente difícil. Luego ya viene la orquestación y todo eso. ¿Y cuando la compones, sabes para qué la compones? ¿Para una orquesta, para un pulso y púa, para violines? Estaba previsto para la banda. Sí. Porque la banda, en teoría, era la que iba a estrenarlo. Uh-huh. De hecho, se estrenó el 14 de agosto del 2001 y esa noche fue una noche maravillosa, porque estaba lleno el Botánico Pau, intervino la banda de Segorbe, la coral de Juventudes Musicales, la coral de la Catedral de Segorbe, e incluso vinieron compañeros míos de la Coral de Navajas, pues, a reforzar. Y luego se cantó el himno, primero entero, pero luego yo fui desglosándolo y trataba de enseñárselo por partes al público. A ver si lo aprendían un poquitín. Ah. Tocar por fragmentos. Sí, sí. Para enseñar un poquitín al público. Pues yo estoy convencida de que ese día estuve allí, pero la verdad es que no me acuerdo. Yo le decía, es que siempre he oído como la canta David, y Manolo me ha cantado un trozo. Tengo que decir, David, tú cantarás muy bien, pero quien la siente, porque me has dejado de piedra. Pues gracias. ¿Te animarías a cantar el mismo trocito que me has cantado a mí? Sí. Le he pedido que me cantara el trocito de la Virgen de la Cueva Santa, porque si quieres te lo voy explicando o desglosando después. Sí, te lo voy cantando. Pero fíjate, mira, sí es curioso. Estos son contracantos que escribí para la banda. Esto es el contracanto del flautín cuando cantamos bordada por el viento y por la brisa, Segorbe tienes. Entonces, el flautín, se me ocurrió escribir este contracanto, como el flautín es un instrumento muy agudo, queda por encima de todas las voces y quedaba bien, ¿no? Entonces, este contracanto, la, si, do, si, do, re, do, la, do, fa, fa, sol, la, sol, la, si, la, fa, la, do, re, do, si, do, re, do, la, si, la, sol, la, sol, la, re, do, la, do, si, la, si, re, sol. Eso es lo que hace el flautín. Pues esto, ¿sabes dónde lo escribí? En el monte. ¿Te inspiraba el monte? No, estaba en mi finca, sí. Yo llevaba los papeles en el coche y se me ocurrió y empecé a escribirlo. Luego en casa retoqué algunas cosillas
Y así todo. O sea, es la inspiración es donde te pilla. Y ya está. Pero sí, en fin, sí. Aquí tengo un montón de borradores. Esto es la primera vez, la primera partitura, digamos, con lo esencial que hice ya con la melodía, la letra acoplada y las armonías y los bajos. Y si quieres, pues... ¿Cómo lo hiciste? Me has comentado que lo hacías en pequeñas estrofas para que la gente se lo fuera aprendiendo. Sí, no, primero se cantó entero. Y luego hice un poco de didáctica. Sí. Y fui desglosando el himno pues en estrofas o en fragmentos. Dos estrofas, por ejemplo, luego otras dos. Y trataba de que la gente lo aprendiera un poquitín. Yo creo que en una noche no se puede aprender, pero bueno, hice lo posible. Pero que ya llevamos 11 años, que a ver si no lo aprendemos. Y que parece, cada vez que parece que fue el otro día. Nos agarramos al estribillo y el resto, ¿qué? Que hay que cantarlo todo, que es muy bonito. Pues sí. ¿Quieres que sí. te explique? Mira, lo primero, el himno lleva una introducción. La introducción es como una especie de convocatoria que se hace al pueblo para decirle, ciudadanos, prepararos, que vais a cantar el himno. Entonces, la introducción es una llamada a la gente para que se prepare. Entonces, la introducción tenía que ser sonora. Por eso, ahí el protagonismo lo lleva toda la cuerda de metal, trompetas y demás. Por eso, al principio, pues, las trompetas, refala, hacen tres notas. La 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 la. Es una llamada, es una fanfarria. Y cuando ya transcurre ya toda esta introducción que es bastante intensa, entonces ya la música se sosiega, se tranquiliza y ya empieza a cantar la gente, ¿no? Por tus calles de carro y de labranza se respira la esencia del pinar, y al mirarse sopeña en el palancia descubren lontananza al espadán. Las altivas murallas serpentean, la humilde cuna que te vio nacer, y en el río rumorean 50 caños que apagan nuestra sed. A tus montes de almendros y de olivos llega el alba soñando el labrador, brotan del manantial de la esperanza el agua que le aliviará el sudor. Los jinetes cabalgan como el rayo, con las astas besándole los pies. En la entrada de los toros vibra el gentío y suspira por volver. Bueno, ¿qué pasa a partir de aquí? Si sigues en la misma tonalidad, es lo que hablabas tú, ¿no? Si sigues otra vez, va a cambiar el tema, ¿no?, rotundamente. Si tú sigues en la misma tonalidad, resulta aburrido. Entonces hay que modular a alguna tonalidad vecina, pues estamos en do mayor, y entonces lo mejor es modular a otra tonalidad. Entonces ahí hace. Bordada por el viento y por la brisa, Segorbe, tienes el alma, nobles vientos de Aragón, que te abren el corazón. Y brisa mediterránea, Segorbe, velan tus sueños, los becerros de San Blas y de la Estrella,
nos ven nacer y morir, lloran al vernos partir, y acogen a los que llegan, nos ven nacer y morir, lloran al vernos partir, y acogen a los que llegan. A partir de ahí viene un puente, un enlace. Es decir, es un fragmento totalmente orquestal para enlazar este tema con el que viene después, que es la parte más espiritual, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Yo al principio escribí, seguía en la misma tonalidad, he de confesarlo. Pam, pam. Después, y acogen a los que llegan. La lan, la lan, la la la. Pero luego pensé, me tengo que ir a otra tonalidad, porque si no, no nos vamos, no desconectamos de la anterior. Entonces, y acogen, nos vamos a la mayor, en vez de a fa mayor, a la mayor. Y acogen a los que llegan. Pa pam, pa pam, pa pam, pa 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 pam, pa pam. Pa pam, pa pam, pa la 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 la. Y ahora es cuando ya viene la parte más espiritual, ¿no? Ahí en el himno, forzosamente, imperativamente, había que hacer referencia al fervor de un pueblo y nombrar la Virgen de la Cueva Santa. Entonces ahora viene la parte más, digamos, más espiritual. La lam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Allá en la cima, que en la cumbre está, nuestra patrona honra ese lugar, que el pueblo venera con gran devoción. Virgen de la Cueva Santa, porque eres hermosa cual luna estival, segorbea tu embrujo, le quiero cantar. Por tus calles de carro y de labranza se respira. Bueno, ya sigue. Ya con los vivas del final, etcétera. Qué bonita que suena así en guitarra, suena preciosa. Manolo, ¿siempre la guitarra acompañándote o algún otro instrumento? Yo, bueno, cuando canto mis canciones, ¿no?, que las canto con la guitarra, pues, yo, bueno, las canciones mías cuando actúo en directo, como ahora tengo el playback de mis canciones, la música, algunas pongo la música y yo canto en directo. Que las tengo el playback, pero con voz y sin voz. Sin voz para cuando tengo que hacer alguna actuación y alguna canción, pues también la canto con la guitarra solo. Depende del tipo de canción que sea, porque con la guitarra queda bien. Lo que pasa es que las introducciones, pues las introducciones no las puedes hacer. Y entonces me las tengo que saltar y entrar ya directamente al grano, como vas a ver ahora esta noche, ¿no? Con alguna canción mía que voy a cantar. Antes me has dicho que el primer sonido que escuchas es la bandurria de tu padre. Pues yo las vivencias musicales las tuve en mi familia. O sea, yo desde que nací, pues estoy seguro que el primer instrumento que oí fue la bandurria de mi padre. Y allí es donde empecé a vivenciar la música. Igual que mis hijos, pues han vivenciado la música conmigo, porque me han estado escuchando, me han estado oyendo, y no es por nada, pero tengo dos hijos que son dos músicos, como la copa de un pino, ¿no? El mayor, que es Manuel, hizo los cursos de flauta, estuvo en la banda de Segorbe bastante tiempo, desde bien pequeñito, luego pues los azares de la vida pues discurren por otros caminos, ¿no? Y lo dejó. Pero el pequeño toca batería de cine, es un batería excepcional, y los dos tienen su grupo de rock, que es Hombres Corcho.
Los dos están en Hombres Fuertes. En el mismo grupo, los dos hermanos. Ajá. Y esto es extraordinario porque es que los une. O sea, la música los une. Yo alucino a veces cuando comen en casa, los oigo discutir, bueno, discutir civilizadamente, sí, sí, ¿no? Sobre, pues esto, esta canción teníamos que hacerla así, no sé cuánto. Están muy unidos porque los une la música y yo me alegro mucho, ¿no? Pero, por cierto, Hombres Corcho ganó la primera edición que se hizo del Festival Rock aquí en Segorbe. Cierto, cierto. Entonces, los dos hermanos, mi Manuel toca la guitarra eléctrica y el Israel toca la batería. Pero son dos tíos ¿Comienza estupendos. Entonces la música con tu padre o había algún músico más en la familia? No, mi padre a veces se reunía en casa del tío Miguel, el de la casilla, que un hombre que vivía en la casilla de la estación, para cambiar las agujas. Y el hombre tocaba la guitarra. Entonces se reunían a veces, o bien en nuestra casa o bien en casa de aquellos, y tocaban. Y yo cuando empecé a escuchar el sonido de la guitarra ya me quedé con eso. Me quedé con ella. Mi padre a poco tiempo me compró ya la primera guitarra española y un método que creo que era el método de Tárrega, y yo mismo fui aprendiendo con el método. O sea, yo en cierto modo soy bastante autodidacta, tengo mis estudios musicales y todo eso, porque yo tenía la especialidad de música en la escuela y cursos de conservatorio también tengo, pero fundamentalmente soy autodidacta. Y entonces cogí la guitarra y empecé con aprender, ¿no?, con el método este. Empleas el método Francesc Tàrrega, pero allí en Navajas me imagino que no, claro, no había conservatorio ni nada. Pues entonces no había. Y, como tú dices, aprendes tú solo, pero llega un momento en que dices, se me queda corto, voy a seguir con clases musicales. ¿Dónde vas? No, yo lo que hice son cursos de conservatorio, de solfeo, también de alguno de armonía. La guitarra la aprendí yo solo, yo solo. O sea, lo que es, no es guitarra clásica, pero es acompañar, saber los acordes. Al principio, pues aprendí lo fundamental, tónica, dominante y subdominante, ¿no?, los acordes fundamentales. Pero luego yo mismo fui descubriendo otras cosas. Y luego empecé también a hacer piano. Lo que pasa es que cuando uno ya se casa, tiene hijos, las obligaciones son muchas, me faltaba el tiempo. Y creo que hice hasta tercero o cuarto de piano. Pero antes de casarte y tener hijos, también eres joven, y igual que tus hijos, creas tu banda de rock. ¿O estás dentro de esa banda de rock? Esto hay que remontarse a la época. Yo empecé a aprender solfeo en la banda de Navajas. Allí era donde, bueno, no empecé, aprendí solfeo en la banda de Navajas. Allí me dieron la flauta travesera y estuve con la banda varios años. Luego, ¿qué pasa? Que cuando llega ya la juventud, nuestro cerebro es un torbellino, ¿no?, de ideas y de centros de interés, y entonces tienes otras motivaciones. Pero estando en la banda, un grupo de chavales, éramos unos críos, tendríamos 15 o 16 años, ¿no?, pues formamos un grupo que era los Biocma. ¿Los? Biocma. Biocma. Permite que vea un poquito. Yo no sé si la gente lo conoce. Biocma, un grupo musical de Navajas. A mí me suena chino, yo lo decía antes, yo conozco a los que habían en Segorbe, pero qué bueno. Pues Biocma son las iniciales de Vicente, Octavio y Manolo, que era yo. Habían cuatro Vicentes, creo. Vicente Alegría, Vicente Sandalinas, que era el cantante, entonces yo también cantaba ya. Vicente López, que era el trompetista, no sé si lo conoces, era Vicente López. Pues él era el que tocaba la trompeta. Yo tocaba la guitarra, el bajo eléctrico, y también cantaba a veces, y Octavio tocaba el saxofón. Hicimos nuestras giras por ahí, ¿no?, nuestras tournés en verano por ahí, por los pueblos de la comarca, incluso por Teruel, por pueblos de Teruel también. ¿Y vuestro estilo era? La competencia nuestra eran los Radars, que era de aquí de Segorbe. ¿Los Radars? Sí. ¿Y coincidías también con el mismo estilo musical, un grupo y otro? Más o menos, sí, era lo que se llevaba entonces, ¿no? Entonces estaban los Beatles y toda la canción pop, y era lo que había, y hacíamos baile, era para baile. Sí, sí. Que por cierto, aquí en la sala de la Nespe también tocamos varias veces.
En la sala de la... No sé si has oído nombrar la sala de la Nespe. Me suena, pero me he quedado así pues un poco... Estaba... No, la sala... Esa sala era una sala de baile que, si no recuerdo mal, creo que estaba en la calle Hortelano. Sí. Puedo equivocarme, ¿eh? Pero me parece que estaba en la calle Hortelano. Y nosotros bajábamos de Navajas, los amigos, a bailar allí. Y allí es donde conocí a mi mujer. Y dije, Manuel, a por ella. Porque está claro que los cantantes de entonces, los grupos de entonces, también triunfaban entre las chicas. Sí, sí. En Teresa estábamos idolatrados, éramos unos ídolos. Y una noche se ve que los mozos de allí, los chicos de allí, pues, como salíamos a pasear con ellas en el descanso, pues nos pusieron troncos de... íbamos con el coche de Amable, que el coche de Amable era como si fuera el coche de los Intocables. Taxi de Amable. Y luego al salir nos encontramos troncos en la carretera que habían puesto. Para que no llegarais a Teresa. Yo qué sé, no, pues como una broma o... No, a la salida. ¿Al iros? A la salida, sí. Ah, pues esos troncos entonces los pondrían, sí, las chicas para que nos fuerais. Pues no, ya no lo sé. Más que los chicos, las chicas lo pondría, creo yo. Pues te estaba diciendo que... Yo conocí a mi mujer en la sala de la Nespe, entonces allí venía a tocar una orquesta de Sagunto, que era la Facundo Huerta y su orquesta. Sí. Bien, pues entonces yo le hice una canción a mi mujer hace poco, que se llama Así es la vida, y más o menos cuenta pues lo que ha sido nuestra vida, lo que hemos compartido, nuestros desvelos con los hijos. Y todo, porque hemos pasado muchísimos momentos felices, pero también, como les pasa a todos, han habido momentos pues complicadillos, ¿no? Entonces, si quieres, te la canto. Sí, 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 sí. Cruzamos nuestros caminos entre boleros y zambas en la sala de la Nespe, cuando Facundo cantaba. Tú eras como una paloma que tan apenas volaba, y un baúl de ilusiones, de proyectos y esperanza. Pasó el tiempo y decidimos vivir bajo el mismo techo, regalándonos la vida, compartiendo los anhelos. Después vinieron los hijos, llenando el aire de aromas, de su piel recién bañada, gateando por la alfombra. La ira, la ira, ira, la ira, la ira, ira, la 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 ira. Juntos reímos sus gracias, juntos velamos su sueño, sentados junto a su cama, en esas noches de invierno. Pero el tiempo es inflexible y el tiempo se los llevaba, y juntos nos desvelamos esperándolos al alba. Enmudecieron sus voces, quedó vacía la casa, aunque tenemos más tiempo para entregarnos el alma.
Y a pesar de que los años nos van vistiendo de canas, aún veo en ti a esa paloma. Que tan apenas volaba. Se oyen aplausos para allí por el fondo. Yo tengo que decir que es nuestro Ismael Serrano de la comarca, que cualquier mujer querría tenerlo de marido para que le cantara esta canción. Yo me imagino que tu mujer cuando lo oiría por primera vez le caerían las lágrimas. Yo la primera vez que intenté cantársela no pude. Preciosa. Porque es que no podía, me puse a llorar. Y bueno, y ella igual, la primera vez que la oyó. ¿Los hijos también tienen sus canciones? Sí, sí, el grupo crea sus propias canciones. Tú a tus hijos, igual que le has sacado una canción, le has dedicado una canción a tu mujer, ¿a tus hijos también les has compuesto alguna? Bueno, me has pillado, pues no, pero bueno, aquí... En esta canción es para sí, ellos sí, también, les también, aunque la protagonista indudablemente sí. Pues es mi mujer, está claro. Pero por ejemplo, al nieto sí, el nieto sí que tiene la canción. Sí, al nieto le hice una, tiene 3 añitos, va a cumplir 3 añitos en enero, ¿no? El 25 de enero, y cuando nació le hice una canción, se llama Bienvenido. Bienvenido. Lo que yo quiero hablarle a él, si me lo permites, sí. Hablarle a mi nieto. A ver si puede ser un plan un poquito más corto. Claro que si sí. Puede ser. Primero tengo que decir que está sonando el teléfono como locos. Teléfono cerrado hoy. ¿Por qué? Porque es que hoy quiero una entrevista exclusivamente de música. Que cante. Quiero que cante muchas canciones. Quiero preguntarle tantas cosas que si tenemos el teléfono abierto no lo van a dejar hablar. Entonces, hoy teléfono cerrado. Lo siento. Cuando lo veo por la calle, le felicita, le dan la enhorabuena. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en esta entrevista. ¿Cómo se llama el nieto? Mi nieto se llama Aitor. Aitor, nombre sí. Más bonito. ¿Le puedo hablar? Sí. ¿Le ponemos un primer plano para que le hable a Aitor? Bueno, Aitor, el abuelo está en la tele. Y sabes de que voy a cantar la canción que compuse para ti, cuando eras muy chiquitín, recién nacido. La has oído muchas veces. Y casi te la sabes. Ya sabes cuál es, ¿no? Es Bienvenido. Pues nada, a ver si nos vemos mañana y nos vamos a Sopeña a ver las ardillas y con la moto. ¿Vale? Venga, te canto Bienvenido. Llegaste como un sol en noche fría, envuelto en un arrullo de rizo blanco, y mi carne sentí cuando mecía tu cuerpo diminuto entre mis brazos. Llegaste como un soplo de aire fresco, dándole otro sentido a nuestras vidas en el invierno gris. Si bien es cierto que huele a primavera cuando nos miras, bienvenido a este mundo, bienvenido. Te deseo que crezcas libremente, sé tú mismo y no des por perdido los proyectos que surjan en tu mente. Bienvenido a este mundo, bienvenido. Vive amando y amor recogerás. Planta un árbol donde haya otro caído
y escucha a los pájaros cantar. Del vientre de tu madre y entre sollozos llegaste como lluvia de verano para comerte el mundo trozo a trozo, reverdeciendo al campo calcinado. Y cuando pase el tiempo, si te preguntan ¿quién hizo esta canción con tanto celo?, qué bien me sentiré cuando respondas: el que me canta así, ese es mi abuelo. Bienvenido a este mundo, bienvenido. Te deseo que crezcas libremente. Sé tú mismo y no des por perdidos los proyectos que surjan en tu mente. Bienvenido a este mundo, bienvenido. Vive amando y amor recogerás. Planta un árbol donde haya otro caído y escucha a los pájaros cantar, cantar. ¡Qué bonita! ¿Y se la sabe Aito? No, he dicho que se la sabe. De momento solo me dice y escucha a los pájaros cantar. ¡Ah, sabe el final! Bueno, ¿lo que significa sueca para ti? Sueca, yo estuve allí, estuvimos 2 años, el año 77 y el año 78. Mi mayor era muy pequeñín, tendría 2 años. Nunca habíamos salido de casa, éramos unos críos, mi mujer y yo. Y aquello, pues realmente, yo personalmente y ella igual, no nos encontrábamos muy ubicados, ¿no? No habíamos salido nunca de casa, nos habíamos desarraigado de aquí. Y eso me afectó bastante. Y entonces, en el parque que había al lado de la casa de los maestros, que curiosamente estaba presidida por una estatua del maestro Serrano, en aquellos bancos, mientras mi hijo Manuel jugaba allí en los columpios, yo empecé a escribir mis primeras canciones. Pero claro, la añoranza me hacía escribir canciones pues hablando de mi tierra, de Segorbe, de la comarca, de las cosas de aquí. Entonces surgieron canciones como Alta Vega del Palancia, que fue durante mucho tiempo la cabecera de aquel programa que hacía Benjamín Torres, que era El Habla de la Comarca. Y Vuelvo a mi tierra, vaya, para Segorbe, El Abuelo, en fin, empecé a escribir las primeras canciones que hablaban de la comarca. Por cierto, hay una que hablaba de Segorbe. Hice una para Segorbe. Aparte, se llamaba Para Segorbe. Aparte del himno a Segorbe, una no, es para una Segorbe. Canción, pero esta la hice entonces, en aquellos años. Ajá. Por cierto, nos reuníamos en mi casa los sábados, Enrique Valdeolivas, Juan Lafarga, el que ahora es director de la banda de Viver, Manuel Campos, el de las cámaras, el hijo, Ángel Navarro, y un chico de Jérica que era Manolo, que tocaba la viola en la banda municipal de Valencia, y formamos un grupo que se llamaba Ensayo 77, era en plena transición, ¿no? Y ensayábamos allí en mi casa, y en un magnetofón de rollo grabamos las canciones, y luego hicimos cintas, que habrá mucha gente que tendrá esas cintas. Entonces, lo que pasa es que hace 2 o 3 años me propuse hacer unos arreglos musicales nuevos, grabé los instrumentos, pues ya, pero con sonidos de programas de ordenador, que queda bastante bien, y luego metí la voz. Y es el CDS que tienes ahí, con 20 canciones. En realidad tengo 22 o 23, pero no cabían todas. Y te decía que una de ellas es para Segorbe, ¿no? ¿Me la cantas, la de Segorbe? Ahí, bueno, vamos allá. Me pongo esto porque a veces
me juega a la cabeza una mala pasada y me quedo a veces en blanco, entonces me la sé, pero bueno. Oigo tu voz como un lamento maternal que llega a mí surcando al cielo triste y arrastrada por el vendaval. Hay en tu piel llanto y sudor del que te aró. Y en un rincón del alma tienes la nobleza y garra que te dio Aragón. En sopeñadas cobijo a los viejos y al amor. Con tus fuentes alimentas la esperanza del labrador. Espérame, espérame. Se vuelve mi tierra querida, tus callejuelas yo quiero volver. Espérame, espérame. Deseo desde mi ventana ver morir el día cada atardecer. Ahí en bajo tu sol. Bajo tu sol se curte el grano del trigal y el soñador muerto de frío barbeñando el fruto del verde olivar. Te llevo aquí en lo más profundo de mi ser. Si alguna vez yo me perdiera, quien quiera encontrarme que me busque en ti. En sopeñadas cobijo a los viejos y al amor. Con tus fuentes alimentas la esperanza del labrador. Espérame, espérame. Segorbe mi tierra querida, tus callejuelas yo quiero volver. Espérame, espérame. Deseo desde mi ventana ver morir el día cada atardecer. Espérame, espérame. De Navajas, y ya le ha dedicado dos canciones a Segorbe. A mí sí, esta sí. canción me ha encantado y se lo decía antes. Porque cuando yo tenía 13, 14 años, la canción llegó a mis manos, no sé cómo, y con mi amiga Esther Gister la cantábamos mucho. Las cintas esas que grabábamos del magnetofón, sacábamos copias de cintas de cassette, que eso ahora ya son reliquias, y hay mucha gente en Segorbe y bueno, que tendrán que tienen las cintas seguro esas. Y luego el CD pues también lo tienen muchos. ¿Con el grupo Ensayo 77 hacíais festivales? Actuamos en varios festivales para la Cruz Roja. Actuamos en una famosa semana cultural que se hizo en la Transición, en la Glorieta, donde actuaron mucha más gente, ¿no? Y es que era una época reivindicativa, ¿no? De reivindicaciones. Era cuando estaba toda la movida de la apertura y de la Transición. Y entonces hicimos una semana cultural, Bueno, la Semana Cultural tenía varias cosas, ¿no? Habían actuaciones de teatro y todo esto, ¿no? Y se hizo un festival de música una noche en la Glorieta. Sí. Y bueno, en algún pueblo de esos también tocamos, Ensayo 77. Y no solamente te quedas con Ensayo 77, también formas parte de las Juventudes, del coro a capela de Navajas. Sí, en Juventudes, en sus comienzos estuve también como tenor. Y también toqué el laudón con la orquesta de Pulso y Púa, que creo que era entonces, no sé si era Ciudad de Segorbe entonces o de Bancaja. Tuve una temporada tocando un tiempo el laudón. Y ahora, pues últimamente, hace varios años que estoy integrado en la coral a capela de Navajas, donde estoy muy a gusto. Son una gente fenomenal, empezando por el director. Y allí, pues. Algunas de las piezas, he compuesto algunas piezas para la coral, a cuatro voces,
como por ejemplo Roque y el Olmo. Es una pieza a cuatro voces que más o menos cuenta la historia o la leyenda de Roque el Pastor, de Roque Pastor, ¿no? el que plantó el Olmo de Navajas en 1636, que ya es decir, ¿no? Y tengo alguna más, Despedida de Quintos, que es la canción que cantaban antiguamente cuando se iban los quintos a la mili. Entonces, de ahí pues saqué un arreglo para la coral, las cuatro voces. Tengo una habanera, que es Vente a Navajas. A Viver también le hice una habanera, Viver de las Aguas, que la han estrenado y la cantan, la llevan siempre. Vente a Navajas es una habanera escrita a cuatro voces. Lo que pasa es que yo te voy a hacer una versión. A mí me gustaría oírla porque generis. Una de mis localidades favoritas es Navajas, entonces. Pues es para cuatro voces, pero yo te la voy a cantar con una versión distinta, bueno, una voz. Te quiero cantar, te quiero decir todas las cosas bellas, todas las cosas bellas que tiene el pueblo donde nací. En su balcón de piedra mi pueblo al río lo piropea, y el río agradecido los pies le lava en la playeta. Balancea su cuna la mano firme del alto mira, y perfuma su cara, y perfuma su cara con aromas de hinojo, tomillo, espliegol y manzanilla. Con aromas de hinojo, tomillo, espliegol y manzanilla. Vente a Navajas, niña morena, y en la fuente del curso moja tus labios de hierbabuena. Vente a Navajas y quédate, que bajo la cascada de amor profundo yo te hablaré. Que bajo la cascada de amor profundo yo te hablaré. Entre cañas el río mirando al pueblo se enseñorea, y el gargantilla de plata que lo bordea, que lo bordea. Bajo almenas de Cosca y entre leyendas pasa en silencio, que se las cuenta el viento, que se las cuenta el viento. Y el salto de la novia le da su lecho, le da su lecho. Y el salto de la novia le da su lecho, le da su lecho. Vente a Navajas, niña morena, y en la fuente del curso moja tus labios de hierbabuena. Vente a Navajas y quédate, que bajo la cascada de amor profundo yo te hablaré. Que bajo la cascada de amor profundo yo te hablaré. Vente a Navajas y quédate. Ma-
Manolo, ¿se ha escuchado alguna vez esta habanera en esas noches de agosto cuando el salto de la novia se llenaba de luz, sonido sí, y música? Muchas veces. ¿Sí? Sí, sí. Qué bonito. Esta habanera la estrenamos en, me parece que en el Palo de la Música, en Valencia. Uh-huh. Bajó la banda de Navaja y bajamos la coral y creo que se estrenó allí. Pero en el salto de la novia, en los conciertos de verano, la hemos cantado muchas veces. Me imagino que toda Navaja se la sabe. Seguro, porque es muy pegadita. Yo creo que la hemos cantado muchas veces, sí. Y no solamente una habanera, me comentabas antes que también has compuesto un villancico. Sí, bueno, el villancico es la buena nueva. Es a cuatro voces y lo cantamos todos los años por Navidad. El domingo estuvimos en Valencia cantando en lo que se llama Nadal al Carrer, que eso lo organiza la FECOCOVA, que es la Federación de Coros Valencianos, y casi todos los años hemos bajado. Entonces, es bonito porque a cada coro lo sitúan en una zona, en los aledaños de la Plaza de la Virgen, sitúan cada coro en un sitio. Y entonces cada coro canta pues tres o cuatro piezas. Y el domingo cantamos la Buena Nueva, la cantamos en Valencia, y el sábado la cantaremos en Navajas, en la iglesia. ¿El sábado en la iglesia? El sábado es el concierto de villancico de la coral a capela de Navajas en la iglesia de Navajas. ¿A qué hora? Para siete la y gente media que quiera ir. De la tarde. Siete y media. Sí. En la iglesia de la Luz de Navajas. Sí, sí, sí. Y no sé por qué. Yo me pasaría aquí toda la noche hablando con él. Estoy con esas partituras aquí en mis pies, entre mis piernas, y digo, es que tengo historia viva de Segorbe. No solamente los primeros esbozos de lo que es el himno de Segorbe, sino también aquí el himno de Santa Cecilia, que esto, dentro de unos años, se matarán por tenerlo. Porque yo no sé si tú eres consciente de que esto es historia viva de muchas localidades. Lo guardo todo para mis hijos, para que lo tengan, que el día de mañana, porque es que es bonito, ¿no? Fíjate, aquí todos mis apuntes del himno de Segorbe, los borradores, pues todo eso es bonito guardarlo y dejarlo después para los hijos y que lo tengan. Y eso que has enseñado, la partitura esa, es la partitura original del himno de Santa Cecilia, porque en principio lo compuse para orquesta de pulso y púa, y se estrenó en la iglesia de Santana, creo que era en Santa Cecilia, el año 81, y lo cantó la Juventudes Musicales de Segorbe. Entonces la orquesta de plectro estaba integrada en la Sociedad Musical de Segorbe, y se estrenó en la iglesia de Santa Ana. Ahora ya lo toca la banda también todos los años. Un auténtico lujazo. Trabajé en hacer unos arreglos para banda y eso, y ahora ya lo toca la banda. Manolo, pues yo me pasaría toda la noche hablando contigo, porque cada vez me deja más de piedra todavía. Yo imagino que le sucederá a mucha gente que no conoce. Siempre es desconocido lo que tenemos tan cerca, es verdad. No solemos conocer a las personas. Para mí, Manolo dejó el profesor y ya está. Que sí, que había compuesto el himno a Segorbe. Lo que no sabía yo, que era un auténtico artista, no solamente de la letra, sino también de la música y de la composición. Impresionante cómo me está dejando. Me ha encantado sobre todo la canción que le ha dedicado a su mujer, ¿cómo se llama? Así es la vida. ¿Cómo se llama tu mujer? Lolín. Lolín. Para mí Lolín, para mí es Lolín. Y yo sé que para finalizar alguna canción a Lolín también le podía ir. Sí, ¿no? Sí, bueno, tenía aquí una de José Soy para cantarla, pero... No, pues cántamela, ¿cuál? Porque la de José Soy también. Bueno, claro, es que sí. lo de José Soy es que quiero comentarlo porque... un día, hace años, ¿no?, en los primeros años estos que te estoy hablando, que empecé a hacer canciones, llegó a mí un librito y lo veo y era Poemas de José Suay. Y Poemas de José Suay. Y cogí dos poemas de José Suay y les puse música, que es Balada de los 50 caños y El último ajusticiado. El último ajusticiado es una canción que habla de cuando ajusticiaban a los reos ahí en la Tebaida. Sí. Unas historias, pero este hombre, todos lo conocemos por la faceta de abogado, pero muy pocos lo conocen por la faceta de poeta. O sea, es una persona súper ingeniosa. Y yo tengo poesías de él, que además algunas de ellas pues están llenas de una cierta, una fina, ¿no?, una ironía, pero fina. Y te voy a cantar Balada de los 50 caños.
Me parece muy bonito que hayas cogido la letra de un poeta tan sobrino. Sí, no, y tengo tres canciones que son letras de Miguel Hernández también, que también les puse música. Balada de los 50 años. Cincuenta chorros de plata cantan al anochecido en 50 hilvanes de agua. Está el silencio perdido. Oh, 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 oh. Al espejo de la fuente, moza, no acerques la cara, que tiembla de amor el agua. La luna desde la copa de un manzano se ha caído, blanca y desnuda en la fuente, tiritando está de frío. Oh, 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 oh. Al espejo de la fuente, moza, no metas las manos, que se volverán de leche. Cincuenta chorros de plata lloran de amor por el río, y el río busca en el mar la sal de sus amoríos. Oh, oh, oh. De la fuente, moza, no acerques la boca, que el agua se vuelve loca. Manolo, un hombre con doble suerte, porque no solamente la vida te ha dotado con la virtualidad de musical, sino también con una buena voz, porque no todo el mundo que toca un instrumento luego tiene voz para ello, y hay gente que tiene voz, pero no tiene el arte. Bueno, esto es, yo por ejemplo, para la pintura soy un desastre. O sea, esto es algo pues, que uno nace con esto, y no es pedantería ni esto. Vamos a ver, la capacidad de... Yo lo opino así, lo digo sinceramente. La capacidad de crear. El micro es que se ha caído. Yo estaba pensando, antes comentaba, que Manolo es... Yo te ayudo, si quieres, te lo pongo. Manolo es profesor, como yo estaba comentando antes. La música te relaja un poco el estar día a día con tus alumnos, porque ya tiene uno siempre bien un poquillo estresado. Sí, bueno, ahora no vengo estresado, porque estoy jubilado. Ah, bien. Llevo ya 3 años jubilado. Pero la música indudablemente relaja, ¿eh? Relaja. Y la música en la escuela es muy importante también. Parece que se le da mucha importancia a otras asignaturas, como las matemáticas, pero hay que tener en cuenta que la educación primaria tiene que ser una educación integral, formar a la persona y desarrollar todas sus potencialidades. Entonces la música... en la escuela, a través del juego, a través de la audición activa, es que los niños tienen que oír un fragmento, pero no estar pasivos. Tú no le puedes poner a un niño el segundo movimiento de la Sinfonía de Beethoven y oírlo entero ahí sentados, porque eso es imposible. Se pueden coger pequeños fragmentos de obras y luego pues crear un juego, o poner en la pizarra un esquema con percusión, que hay ahí en la escuela, pero tienen que participar, y es audición activa. Y eso, a los niños, la música les relaja. Después de venir de otras áreas, ¿no?, áreas más complicadas y más pesadas, pues entrar a la clase de música, para ellos es una relajación. Y además yo lo comprobaba, y lo pasaban muy bien. Que por suerte es algo que se está haciendo ahora. En mis tiempos estudiabas música en el bachiller y estudiábamos historia de la música, pero ya cuando estábamos en primero de bachiller. Sí, sí. Es un gran avance musical.
Pues sí, y yo pienso que no se debe recortar el horario de música y mantenerlo, porque además ayuda a que los niños sepan convivir más entre ellos, se relacionen más, mejora la convivencia. Yo me lo pasaba muy bien, la verdad. Tenía mi clase, mi aula de música allí, para eso solo, y me lo pasaba muy bien con ellos. Tengo muy buen recuerdo de altura. En altura estuve los últimos 25 años ejerciendo y guardo muy buen recuerdo. Altura lo llevo también en el corazón. Yo creo, Manolo, que igual de bien que nos lo hemos pasado esta noche contigo. Sí. Es decir, tenemos que repetir, ¿eh? Tenemos que repetir, y yo seguro que mañana cuando salga a la calle mucha gente me lo dirá, por favor, llévatelo otra vez y abre el micro, pues mira, abre el teléfono. Yo cuando quieras. Otra vez. Estoy a tu disposición. Te agradezco que me hayas traído. Y era hora. Que conste que tengo mucha gente en lista, pero eso que... Incluso a mí personalmente a veces que me sabe mal, porque a veces que pienso, igual no quieren venir, igual me van a decir que no, y sí. Bien, pues si quieres terminamos, ¿no? Sí, con sí. Una canción. Esto no estaba previsto. Esta canción no estaba prevista. Esta canción no es de mi repertorio. Ah, no es... Anda. Esta no es de mi repertorio y como una excepción la voy a cantar, porque esta canción precisamente a mi mujer es que le encanta. Entonces se la voy a cantar para ella, aprovechando... Estamos aquí. Muy bien. Esta canción la cantaba Carlos Cano, que falleció. Sí, sí. Ya. Es muy bonita, ¿eh? Abril para vivir, abril para cantar, abril la flor de vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Como la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Aquel lucero azul de tu boca la flor se levantó con el amanecer. Donde se muere el mar, de mis ojos te hablé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. La... 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 Y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Bueno, ¿cómo estará? ¿Cómo estará tu mujer en casa? ¡Madre mía! Que... Nada, no, es que no tengo palabras ya. ¿Qué voy a decir? Que este programa, la gente que se haya enganchado tarde, que está viendo La Voz en la otra cadena, aficionadillos al lado de Manuel, que lo van a poder ver repetido el viernes, 2:30, 3:00, que lo subimos a internet
Y tengo que dar las gracias a toda la gente que nos sigue por internet. Por ejemplo, el programa de la semana pasada, cuando lo subimos, en apenas una hora ya llevaba más de 40 visitas. Eso es impresionante, que estos programas tengan tantísimas visitas. Eso es bueno porque eso demuestra que a ustedes les gusta. El de Manolo también lo subiremos para que ustedes puedan disfrutar de él. La semana que viene, entramos ya en las semanas de Navidades. Manolo, lleva un CD. Quería decir que te agradezco el haberme traído aquí, te lo agradezco de verdad, de corazón, y si me aceptas este CD mío, te lo regalo gracias. Para ti. Pero yo estaba diciendo... Bueno, es lo menos que puedo hacer. Que habrá mucha gente que todo esto lo desconocía y que ahora vayan a perseguirlo también, y que dirán, yo quiero tenerlo, yo lo quiero comprar, así que oblíguenlo a que haga más. Oblíguenlo, de verdad, que esto no se tiene que quedar ni en mi casa ni en la de cuatro. Yo no suelo hacer así masivamente. Saqué una tirada a vender hace tiempo, pero lo suelo hacer para personas que me lo piden, pero que sé que lo van a escuchar y que lo aprecian. Pues muchísimas gracias. Yo aprovecharé estas canciones para incluirla en más de un programa, seguro. Pues bueno, pues muchas gracias a ti. Señores, que nos vemos la semana que viene. El programa no es en directo. Entramos en Navidades. Lo he grabado. No les voy a contar de qué es. Pero hay mucha gente que me pide que entreviste a gente mayor. Estas Navidades me voy a dedicar a hacer varias entrevistas. Una de ellas ya la hago mañana. Mis invitados tienen 90, 100 y 100 y... Y esas entrevistas las podrán ver a partir de enero. Hasta entonces les deseo feliz Navidad, feliz año... Y lo que se suele decir, pero que es lo que más deseamos, que todos sus sueños se hagan realidad. ¿Verdad, Manolo? Pues sí. Pero a ver que coja el tono. Noche de paz, noche de amor. Ha nacido el niño Dios y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Ha nacido Jesús, que ha nacido Jesús. Paz para todos y felices fiestas a todos.